Casi todo en mi vida pasó hace mucho tiempo. ¿Cuándo compraste esta casa? En el 2000. ¿Fue difícil conseguir esa hipoteca? No, porque entonces, bueno, tenías un trabajo estable, ganaba lo suficiente como para que el banco te diera una hipoteca, encima trabajábamos los dos. ¿Y cuándo empiezan los problemas? A partir de 2008. ¿Qué pasa? Pues cuando estalla el boom, la burbuja, yo me quedo sin trabajo en abril de 2008, la cosa empeora a partir de que a mí se me acaba el paro, yo trabajo no encuentro, me dedico a la construcción, soy ferralla, he tenido que elegir entre pagar la hipoteca, luz, agua, gas y comer. Y ante todo, para mí, lo prioritario, lo principal, era que a mis hijas no le faltara el plato de comida. Después de mucha lucha, conseguís la acción en pago, hace año y medio. La conseguí hace año y medio después de más de 3 años luchando. ¿Consideras que la vida te ha dado una segunda oportunidad? No. Tengo un trabajo de 5 horas, hace cosa no llega al año. Ahora de limpiador. Yo sé que un día salí de aquí siendo propietario de mi vivienda, de mi casa, y volví como inquilino, porque me dieron un alquiler social. Para mí mejora mi vida es tener un contrato de 8 horas, poder decir a mis hijas, no, estaros tranquilas que vais a poder dormir desde aquí hasta que yo me muera bajo techo. ¿Qué no hacemos? El tener una deuda llena. La tienes cuando cobras. El resto de mes, pues bueno, vas a trancas y barrancas. ¿Puedo preguntar cuántos ingresos entran en casa ahora al mes aproximadamente? Unos 500 euros. ¿Entre los dos? Sí. ¿Entre los dos? Sí. ¿Y el alquiler social cuánto cuesta? Me ha dejado el banco 200. Vale. Se puede entender que esto no es ninguna segunda oportunidad. No es ninguna segunda oportunidad. De hecho, mi madre ha sido, y mi hermana mayor, la que más me ha ayudado. Usted ha tenido que ayudar a su hijo. ¿Y lo ayudó? Usted, cuando él se enamoró, cuando se casó, cuando se compró una casa, ¿usted se imaginaba que su hijo...? Contento de que estuviera aquí, que tuviera su misma casa, de que fueran felices y... Por lo menos el niño, que lo tuviera. Víctor, ¿qué le tienes que decir a tu madre? Paso por la vida. ¿Dónde dormir esta noche? ¿Dónde descansar mañana? Mientras vivo.